pues dentro de sus computadoras y compartir este tiempo para presentar en cada ocasión y en cada programa talento, talento auténtico y verdadero. Y pues para no hacer más preámbulo, permítanme presentarles a la gran señorita que tenemos aquí. Ella es una actriz de tamaño gigantesco, porque bueno, tiene realmente varios años, ya tiene una trayectoria y es muy importante todo lo que ha hecho. Ella no es nada más ni nada menos que Karen Robert. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí con nosotros acompañándonos en tu programa. Muchas gracias a ustedes por recibirme y pues a ustedes que nos están sintonizando, muchísimas gracias. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, que estamos aquí presentes para poder hablar un poquito de la carrera que tú tienes, lo que tú haces. ¿Cuál es la idea de todo esto? Hay mucha gente joven, tú eres muy joven, y bueno, tu carrera no es así como que en este instante. Tienes ya varios años que has estado trabajando, te has estado preparando para poder llegar a donde estás en este momento. Lo que me gustaría, bueno, obviamente en el transcurso del programa, es que nos comentaras pues varios elementos que cómo es Karen, no nada más desde la parte artística, sino también desde la parte emocional, desde la parte de qué ha vivido ella, qué ha sentido, qué ha tenido que transmutar, trascender, vivir, brincar para poder lograr lo que has logrado. Claro. Tú empezaste desde muy pequeña, ¿es correcto? Así es. Desde los 5 años, de hecho estábamos platicando hace un momento. Sí, desde los cinco años, ya un ratote. Exacto. Y tú, tus tablas, o todo viene desde la preparación del CEA. Pues yo empecé en Carita de Ángel y después fui al CEA, ¿no? Entonces realmente, pues yo empecé a prepararme en el set, ¿no? En las locaciones, y después ya la señora Lili Garza me invita a formar parte del CEA infantil. Correcto. Y ahí es en donde pues ya surge toda esta preparación. Al ser el CEA infantil, yo no dejo mis estudios, ¿no? Primaria y esto. Okay. Sino que yo iba en las tardes, ¿no? Okay. Y comía y me cambiaba, decía, tal, el periférico. Es algo muy real. Yo creo que también el vivir dos mundos, ¿no? Fue algo difícil, pero también fue muy padre. Okay. Solamente te ibas a la escuela y no te creían que ibas a Televisa. Okay. Sí, sí pasaba. Pero pues acá en Televisa te olvidabas de todo lo que pasaba en la escuela. Y era maravilloso, increíble. El hecho de cambiar de comer y estar en periférico, pues también es todo un reto, ¿no? Y obviamente mis papás, la verdad es que vivimos bastante lejos de la civilización. Sí. Y fue todo un reto el ir diario, ir y venir. Y aún así, dicen, no sé, no me acuerdo, que me mantenían en el cuadro de honor. Ok. ¿No? Con todo y todos los estudios en el CEA y estando en la escuela al mismo tiempo. Ok. No, pues bueno, de hecho, te agradezco que lo comentes así, porque eso es precisamente lo que buscamos, ¿no? Porque a veces la gente vemos al artista, a la actriz, a la persona que está en la pantalla, que está en el teatro, que está haciendo, está actuando, está tomando otro papel, pero no sabemos de fondo que al final de cuentas también son personas, son personas que sienten, que bueno, tienen que vivir y sopesar muchas cosas, ¿no? La verdad es que es una carrera difícil, definitivamente es muy difícil, y bueno, pues tú ya te has mantenido 17 años, me estabas comentando hace rato. Así es, ya vamos por los 18. Imagínate nada más. Entonces, voy a comentarles un poquito más de la trayectoria, de lo que ha sido en esos 17, 18 años de la carrera de Karen. Y pues bueno, comentaste algo muy importante, Karen, y es que tú estabas haciendo lo que te gustaba desde que eras pequeña, desde aquellos 5 años, ¿ok? Tenías que ir a la escuela, atender las materias, tener tus amiguitos, tu círculo, o sea, de amistoso, de pequeños, ese mundo hermoso de niños. Y también atendías la parte de la actuación y, bueno, por lo cual tú querías lograr ese sueño, ¿okay? Sí, sí, no, y aparte, pues, el CEA también es una escuela, ¿no? A fin de cuentas, también te dejan tarea. Me acuerdo que era ver muchísimas películas, hacer, pues, una crítica constructiva de la película, a veces llevar maquetas. O sea, sí es como otro mundo muy diferente y algo que obviamente te va a mantener ocupado siendo un niño. Okay. Yo recuerdo cuando empezaban las fiestas, ¿no?, de luz y sonido. Sí. Yo llegaba pues ya nada más a despedir a la gente porque pues después de mis clases ya se había acabado la fiesta. Ok. Sí, lamentablemente, pues dentro de toda esta parte, digo, para que lo vean, queridos jóvenes sobre todo, cuando algo se quiere, cuando algo se desea, simplemente se tienen que modificar muchas cosas. Sí. Se tienen que sacrificar otras tantas y pues bueno, todo eso al final del día
llega a algo que es el éxito en lo que tú estás realizando. Déjenme decirle que ella tiene, bueno, ya lo comentamos, 17, 18 años de carrera, en la cual, pues, no es nada más en televisión, ya que, hablando un poquito de su carrera, bueno, ella ha estado en novelas también, en el teatro, has estado en teatro, y has estado haciendo cosas muy interesantes también de labor social, por respecto a, bueno, varios temas como son el bullying y este tipo de cosas. Sí, también por el Instituto de la Mujer. Ok. Entonces, estás dirigiendo también parte de tu energía y de tu aprendizaje a hacer una labor social a favor de las personas. Claro, yo creo que como figuras públicas, más allá de entretener al público, hay que poner un granito de arena, ¿no? O sea, todos tenemos ese poder y esa capacidad, pero a veces nosotros nos volvemos un ejemplo. Okay. Entonces, bueno, sí estuve en lo del bullying y sigo estando, o sea, veo cualquier cosita y me pongo así. Estoy en el documental Toros y Toreros, ¿no? La verdad es que sí, no soporto las corridas de toros ni cualquier maltrato animal. En tu casa tenemos un perro adoptado. Gracias. Y todo. Estoy con el Instituto de la Mujer para que alcen la voz y no se callen ante cualquier maltrato. Y también estoy diciendo otra parte que no es tanto labor social, es más una cuestión de cuídate por salud. Claro. ¿No? Me gusta subir muchos videos tanto en página de Facebook como en Instagram de ejercicio para que las chavas se animen a hacerlo por salud. Ok, eso es excelente porque si una figura pública, como bien dices, tiene mucha fuerza, y cuando también te ven que eres joven, eres motivante. Eres motivante para muchas personas, muchos chicos sobre todo, que dicen, vente, es una chavita y mira, está, o sea, trae una onda bien padre de que pues quiere como que cambiar el mundo, ¿no? Quiere hacer cosas en pro y en beneficio de la gente, de la sociedad. Y eso invita mucho a muchos jóvenes que son, la verdad, miles de millones aquí en la Ciudad de México. Entonces, esa parte que tiene Karen, querido auditorio, es algo hermoso porque no está basada o movida por una frivolidad. Así o sea, es una persona humana, es una persona que siente, es una persona que le preocupa su entorno y se preocupa también por los que no tienen voz. Algo dijo muy importante y es que tiene en su casa un perrito adoptado. Sí. Eso es hermoso, bueno, definitivamente. La verdad es que le encontré en la calle, está bien chiquito. Y pues ya. O sea, imagínense nada más. Entonces, es una calidad humana la que tiene ella. Y el motivo de estos programas, o al menos en esta plataforma, es eso, despertar la conciencia de la gente, ayudar al desarrollo humano de la misma y, pues bueno, invitar precisamente a que cada persona cada vez más se sumen a este tipo de cosas, a este tipo de elementos. Hay instituciones en donde, bueno, puedes adoptar un animalito o puedes tener voz por aquellos que no hablan, ¿no? Claro. Un gato, un perro, no tienen voz, pero también tienen derechos, también sienten y, bueno, son cosas que podemos hacer como personas y que nos cada vez, lamentablemente, nos estamos desapegando más de eso por tratar de hacer algo por estas mascotas y estos animalitos. Y tú, bueno, lo que acabas de decir, tenemos una mascota adoptada y, bueno, está genial. Sí, está increíble. La verdad, todas estas campañas, ¿no? De, no sé, trae croquetas para los perritos de la calle o deja por lo menos un topper afuera de tu casa, se me hacen increíbles, ¿no? Porque aparte hace un calor terrible ahorita en la ciudad, o sea, lo necesitan. Así como nosotros nos morimos de sed, sí, ellos claro. también. Sí, desde luego, ellos no pueden decir, o sea, no se pueden expresar, es difícil. Perfecto. Sí, no. Oye, pues bien, parte de tu carrera... Has recibido galardones, has sido galardonada. De hecho, recientemente, o bueno, has sido galardonada también en lo que es Plaza de las Estrellas. Así es, sí, por trayectoria. Perfecto. ¿Esto con motivo de qué fue? ¿De cuántos años? De 15 años. 15 años. Y, bueno, lo importante es que ya pisaste, por ejemplo, eso. Ya fuiste reconocida. De verdad, no cualquiera. Es un honor. Y en la... De locutores también. Exactamente. Sí, es la Asociación Nacional de Locutores... Hace 2 semanas me dieron el reconocimiento también. Excelente. Por trayectoria. Muy bien. Entonces, como pueden ver, querido auditorio, pues no estamos hablando con cualquier persona. Definitivamente es una persona que tiene una calidad humana impresionante y que puede aportar mucho a esta vida, a este mundo. Y bueno, por el medio en el que se desenvuelve, pues cada vez también más personas se están sumando a este tipo de actividades, sí, sí. De apoyo social. Y bueno, enfocadas a ser más humanos, ¿no? No nada más. Sí. Es la figura pública y ya. O sea, realmente hace otras actividades muy interesantes
que son en pro de la sociedad. Y así pues, es. De verdad, muchísimas gracias por eso y te felicito por eso. Me da muchísimo gusto, Karen, de verdad. Muchas gracias. Y de hecho, bueno, viene en camino una serie que se llama Predestinados. Y va muy de la mano con esto, ¿no? Va con muchas causas sociales. Perfecto. Una es el maltrato animal. Bien. Ahí voy con el personaje de un paramédico. Ah, qué bien. Y también se va a tratar mucho de reivindicar al servidor público. Correcto. ¿No? Y es una producción maravillosa a cargo de Saizar Abacuc. Ok. Se va a grabar parte en España, parte en México. Bien. Entonces está increíble. Ok. ¿Y cuándo estará saliendo esto a la luz? La verdad es que todavía no tengo fecha, pero espero que ya pronto, ya en marzo se empiece a grabar en España. Perfecto. Entonces pues ya vamos sobre tiempo. ¿Vas a estar grabando en España entonces? Todavía no me confirman. Ah, bien. Ahí vamos a ver. Ah, excelente, pues muchas felicidades. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, eres muy joven, pero has aprovechado muy bien el tiempo. Sí. Y eso es importante, porque lo vuelvo a reiterar, no te has movido bajo la frivolidad, ¿no? O sea, simplemente ves algún tipo de oportunidad, tu propio trabajo también invita a que productores y directores se fijen en ti, en lo que estás haciendo, y bueno, estés dentro de la plataforma en planes que ellos tengan, ¿no? Así es. Y bueno, esto es excelente. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Porque has estado en La Rosa de Guadalupe. Sí. Y has estado en, este, como dice el dicho. Como se ha dicho, llevo 5 capítulos, 6. Okay. En La Rosa llevo como 15. Okay. Ahorita estoy en la novela de Enamorándome de Ramón, mi personaje es Mónica. Bien. Pues estamos en eso, ¿no? Acabo de terminar temporada, el año pasado, en Teatro en Corto, en la obra ABC. Esta fue una obra muy fuerte, fue a cargo de Luis Fernando Peña y Rorros Producciones. Bien. Era de la guardería ABC. Oh, ok, es el tema. Entonces fue un tema muy fuerte, fue una temporada muy bonita, muy exitosa. Y bueno, la pasamos increíble y creo que tocamos fibras muy fuertes para cambiar un poco también la mentalidad de la sociedad, ¿no? Que no se olvide lo que pasa en México. Sí, desde luego, porque digo, tú sabes bien, se da muchas veces carpetazo a ese tipo de cosas. Así es. Y se quedaron y muy poca gente las recuerda, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante esa parte también. O sea, por alguna razón o motivo, estás como que muy enfocada a ese tipo de cosas. Entonces, sí. Sí, es, o sea, todo lo que hago de teatro y así, trae una causa y eso está increíble. Exactamente, entonces algo por ahí te están diciendo. Sí, debe haber algo. Y eso está excelente. Pues mira, realmente sí tienes una muy buena trayectoria. Y ahorita, bueno, ¿estás haciendo alguna presentación, algo? ¿Algún programa? Pues ya se va a estrenar Enamorándome de Ramón. Okay. Entonces, pues por ahí nos podemos ver. Ok. ¿Esto es por televisión abierta? Sí, en el Canal de las Estrellas se va a estrenar. Ah, excelente. Sí. Ok. ¿Es por parte de lo que es el Canal de las Estrellas? Sí, a cargo de Lucero Suárez. Ok, muy bien. ¿Y en qué horario podemos encontrarte? La verdad es que no recuerdo en qué horario está. Ok. Pero debe ser como a las 8 de la noche, algo así, no sé. Ok, muy buen horario, de hecho, entonces también, para que todo el mundo lo pueda ver sin problema. Sí. Ok, muy bien. Ahora, me gustaría que me comentaras, ya nos platicaste desde los 5 años y todo este asunto que tienes haciendo tu carrera, ¿no? ¿Qué le puedes decir tú, Karen, a esos jóvenes soñadores, a esa gente que tiene planes y que quiere volar, que tiene sueños y que se encuentran en un punto en el que tú te encontraste alguna vez, a lo mejor entre que la escuela, entre que el estudio, el examen, entre que quiero hacer esto, pero me siento frustrado? ¿Qué les puedes decir? Que se preparen mucho. Por ejemplo, si quieren ser actores, creo que cada clase de actuación, cada casting, aunque sepas que no das el perfil, es una oportunidad para practicar lo que amas, ¿no? O sea, el estar frente a una cámara siempre va a ser algo que te va a hacer inmortal. Correcto. La cámara es tu mejor amiga, a final de cuentas, ¿no? Entonces, prepárense todo el tiempo. A la par, yo acabo de terminar mi carrera universitaria, soy licenciada en mercadotecnia, me acabo de graduar. Felicidades. Entonces, también una preparación universitaria es importante, ¿no? Sí. En este caso, mercadotecnia y actuación se van muy de la mano. Soy un producto, me tengo que vender, ¿no? Pero también es muy importante que encuentren como esa otra parte de apoyo que pueden tener. Pero prepárense. Vean películas, vayan a castings, muchos castings, y no tengan miedo. Permítanse soñar, se vale, y es increíble soñar. Sí, desde luego, y bueno, evidentemente es difícil, mas no imposible. Así o sea, es. Y aquí tienen la muestra, ¿no? Ella es muy joven, ha tenido mucho éxito en lo que está haciendo, de hecho lo continúa haciendo, y ha creído en lo que está haciendo. Entonces, sí. En ese orden de ideas,
continúa teniendo trabajo, se mantiene vigente y tiene llamados y tiene oportunidades. Entonces, muy importante lo que acabas de comentar, va muy de la mano definitivamente, sí. El saber qué quieres, ser definitivo con respecto a lo que tú quieres, ser objetivo y guiarte en base a tus metas, porque muchos avientan la toalla. O sea, sí, ay. Y más porque la verdad es que la actuación es una carrera de mucha paciencia y así perseverancia, es. O sea, esto no va a pasar el día siguiente. Hay gente a la que sí le pasa uh-huh. porque tiene mucha suerte, no sé, okay. pero no pasan las cosas de un día para otro, hay proyectos que se tardan años en realizar, exacto. entonces hay que tener mucha paciencia, de verdad, y disciplina, mucha disciplina. Sí, sí, seguirse preparando. Por otro lado, y también importantísimo lo que comentaste, Karen, es el hecho de que, bueno, lo dijiste, tú tienes la carrera de mercadotecnia. Así o sea, es. Tú continuaste al final de cuentas también estudiando. Sí. Entonces, siempre has complementado esa parte de tu preparación personal o profesional junto con lo que es tu carrera, que es también lo que tú amas hacer. Entonces, claro. es muy importante, querido auditorio, pues grandes y chicos, ¿no? A final de cuentas, que se den cuenta que sí se puede, que pues bueno, ella lo ha logrado y ha sabido encontrar los tiempos, los momentos. Sin embargo, has tenido que sacrificar mucho. Por ejemplo, a lo mejor dormirte tarde, desvelarte, a veces no dormir. Así por es. Atender entre una, entre el escribe, el libreto, no sé, todo lo que es el show de la preparación para algo, una puesta claro. en escena, un programa. Y por otro lado, atender también la parte escolar. Sí. Obviamente, entre más grados, pues es más está difícil. Más difícil, claro. Sí, y sí, sin sí. embargo, bueno, lo has estado logrando. Y bueno, ya eres, ya te recibiste. Sí, ya acabé terminaste. Todo el asunto, ya, por fin. Perfecto. No, eso está sensacional. Y habla muy bien de lo que es Karen, que de hecho es lo que yo quería que tú nos expusieras, no desde el artista, sino desde la parte emocional. ¿Qué es claro. Karen? ¿Por qué? Porque sí tienes una carrera muy exitosa, tienes mucho tiempo de preparación, has hecho una carrera maravillosa. Gracias. Pero poca gente, realmente poca gente, de hecho la gente nada más como que de tu familia o la gente que te conoce de amistades, quizás te conozca, ¿no? Y uh-huh. es sensibilizar a lo mejor a estas personas jóvenes que quieren, tienen sueños y que se preguntan, ¿cómo le hizo? ¿Cómo claro. es? ¿Cómo ha llegado? Y bueno, conocer esta parte de ti es magnífico para que la gente pues te conozca más. Conozcan más a la Karen, que es más persona, más humana, que bueno, lo que vemos en la tele, en ¿no? En la tele, sí, que finalmente pues lo que vemos van a ser siempre otros personajes, ¿no? Sí, cada sí. vez nos vemos como uno mismo. Pues muchísimas gracias, Karen. Pues bien, ahora, ¿qué nos puedes comentar? Tú has trabajado, y que está muy en boga, el rollo del bullying. Has hecho la obra, bueno, has trabajado en base a estas tablas o esa plataforma. Pero aquí en la vida real, aquí afuera, está muy en boga y es un tema, bueno, de actualidad. Sí. ¿Qué piensas tú del bullying? ¿Qué nos puedes decir, sobre todo, igual a la gente joven, que sobre todo se ve eso en, pues, no sé, en primaria, muy pequeño, secundaria sí. y, bueno, en prepa, ¿no? Que son los estatus más o menos que sí. es más se remarca en esas etapas. Pues fíjate que cuando estuvimos haciendo la obra tuvimos experiencias muy fuertes. Llegaban chavitos que hacían bullying y nos decían, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Okay. O el chavito que era el bulleado y nos decía, es que ayer me iba a suicidar. Así de ¿no? plano. Así, okay. O sea, muy, muy fuerte. Yo creo que el bullying tiene foquitos rojos y son en casa. Okay. ¿No? Ese es muy a mi punto de vista. Pero también en la escuela, últimamente yo siento que en las escuelas ya es como, ay, se protege tanto al alumno que ya no lo dejan ni siquiera sin recreo al que se portó mal. No, claro. Digo, cuando yo estoy en la primaria, si era, te portabas mal, te acabas en recreo y bye. Entonces siento que faltan como muchos valores. Exacto. Muchos valores, mucha disciplina y está horrible. Porque además todos los niños ya tienen acceso a internet. Sí. Todos los niños andan con su iPad, con su iPhone. Y eso no está tan padre porque además los videojuegos que existen ahorita y las caricaturas ya no están tan blancas sí. como eran antes. Sí, sí. Y lo que se está viviendo es el reflejo de lo que ven, tanto en videojuegos como en internet, o a veces en casa. Exacto. ¿No? Eso es lo que yo opino. Y,
Y de verdad, si te hacen bullying, alza la voz, no te calles. De verdad, nadie puede más que tú, nadie es más fuerte que tú. Tu voz vale y tú vales mucho. Entonces, habla, acércate con quien te pueda ayudar. Y hasta que alguien te crea, hasta que te hagan caso. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. De, ah, estás loco, ¿cómo crees? Ay, no. No, sí pasa y insiste hasta que te crean. Exactamente. Y bueno, muchas gracias por ese comentario. Y en base a este orden de ideas, también a los padres, los tíos o los mayores, ¿no? Que si llega un pequeño y un chico o chica, oye, me están haciendo, fíjate que tengo este problema, o si le tiene la confianza de compartirlo, pues hay que poner atención, prender los foquitos amarillos, a ver, hay algo está pasando, y poner atención en eso para atenderlo de inmediato, Karen, porque a veces también como adultos, ay, oye, ¿sabes qué? Tengo broncas en el trabajo, en la oficina, tengo situaciones de esto, no tengo tiempo, me siento cansado, y no se presta atención a eso, está bien, niño, luego lo vemos, sí, luego claro, lo vemos. Claro. Entonces, también sensibilizar a la sociedad con respecto a ese tema, porque sí es muy importante. Porque bueno, hablando de eso, y si estamos hablando de pequeños, son vivencias que a través de los años se van a repetir. Si de niños un bulleado se convierte en bulleador, de grandes pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Y es cuando entra la arrogancia, la prepotencia, y bueno, cosas más graves todavía, ya siendo adultos, que es gente que golpea, es gente que, no sé, ya hace o realiza cosas atroces, ¿no? Por resentimiento, con el mamá, con el papá, con la sociedad, con el sistema, con lo que quieran. Y bueno, es un rol que se va repitiendo. Y los niños en casa vuelven a ver eso y lo vuelven a repetir. Claro, es como un círculo vicioso. Exacto, exacto. Entonces es una manera de quizás de detenerlo, es eso, poner atención a esos pequeños cuando traen ese tipo de problemática y atenderlo, atenderlo en su momento, atenderlo pues de raíz, ¿no? No, y no solo en el caso de que el niño sea el buleado, ¿no? Sino que sea el buleador, también darse cuenta. Claro. Porque creo que esa es la parte más difícil. Sí. No sé mamá ni nada, pero imagino que cualquier mamá o papá pensaría, no, mi hijo es un ángel. Sí, claro. Mi hijo es el mejor portado, pero no sabemos fuera de casa qué pasa. Sí, porque ellos se van a la escuela y bueno, y luego... Claro, ellos sí, hacen ahí sus cosas, ¿no? Si es un niño sano, pues va a jugar y bueno. Pero el que no, le llama la atención estar golpeando y... Pues a ver, dame lo que tienes, ¿no? Dame tu sándwich, dame tu dinero, ¿sí? Qué sé yo. Entonces, sí hay que poner atención porque a veces, y es normal, todo el mundo pensamos que nuestros hijos son, son los angelitos, claro. Cuando en realidad son los que están organizando la fiesta, ¿no? Ahí dentro del colegio. Entonces, pues me parece muy interesante esta parte del bullying, ya que es un tema muy interesante. Sí. Tú lo has vivido, o bueno, lo has transmitido a la gente. Sí, a través de la oradora, es que a mí jamás me bullearon ni nada. Ok. Pero bueno, sin embargo, has tenido la voz, has tenido esa parte para poderlo exponer, poderlo hablar. ¿Para qué? Pues para abrir una conciencia en la gente y de esa manera cambiar la forma de pensar y actuar de mucha gente. Así es. Ok. ¿Cómo te sientes tú con eso? O sea, hace rato comentamos, tu carrera está muy dirigida a todo este rollo de aspectos sociales. O sea, está bien padre que estás bien preparada y todo esto, pero sí, yo detecto que por alguna razón está muy enfocado a este rollo de despertar, dirigirte hacia la gente. ¿Cómo te sientes tú con eso cuando pues lo hablas, padre, cuando lo actúas? No, hombre, está increíble. O sea, sientes una responsabilidad muy grande también, okay, ¿no? En dar el mensaje correcto, en el lugar correcto, que llegue a las personas adecuadas. Y tienes que estar recordándoselos todo el tiempo a la audiencia, ¿no? Y a la gente que te sigue. Pero sí es una responsabilidad muy grande. Sí, no, desde luego, porque como tú dices, o sea, no es una... Es que no es lo mismo actuar una obra de, no sé, una comedia o algo, que tocar un tema que va a cambiar mucha gente. Que de esa palabra o esa acción puede cambiar mucha gente, puede detonar muchas cosas. Entonces, sí es una gran responsabilidad, como bien lo dices. Digo, yo lo vivo en esta parte de lo que yo hago en cuestiones de las terapias o los cursos y los talleres, es tener la palabra correcta en el momento justo. Claro. Y enfocar y guiar a la gente para que tome decisiones adecuadas y abrir conciencia y un despertar de espiritual y, bueno, todo este tipo de cosas en la persona. A Karen, ¿cómo le hace sentir esa parte, por ejemplo? Pues es muy bonito, ¿no? Te repito, en el caso del bullying, cuando se nos acercaban
pues a platicar, ¿no? O nada más llegaban y nos abrazaban. Okay. Pues sí sientes una satisfacción muy grande, ¿no? Porque entonces quiere decir que lo hiciste bien, que tu trabajo gustó y que además tocó fibras, porque al final de cuentas el teatro es eso. Sí. ¿No? Sí, o sea, la televisión es para entretener, el teatro es eso, es tocar fibras, es cambiarte un poco el chip, sacarte de la rutina. Exactamente. Lo mismo nos pasaba con ABC, ¿no? Había mucha gente que nada más entraba y veía el foro estaba precioso, era blanco, era una guardería, pero divino. Y la gente nada más al ver eso, luego, luego se ponía a llorar. Okay. Otros, la verdad es que así como que se hacían los ay, yo no sé de qué me hablas, y otros que no les molestaba ni nada. Ok. No, entonces también ahí nos pasaban muchas cosas muy interesantes, ¿no? De la reacción hacia una de las cosas más terribles que ha pasado en México. Sí, no, desde luego, de hecho fue un tema muy sonado. Sin embargo, bueno, por tintes políticos y todo eso, de pronto se quedó callado el asunto, uh-huh. Se quedó como que local. Así es. Y ahí está, pero sigue vigente, sigue presente. Claro, está latente. Exacto. Y como bien dices, el teatro, y eso es parte de lo que me gusta, simplemente toca fibras, ¿no? Sí. Toca fibras. Y ella, déjeme decirle que es tan excelente actriz que no nada más está en tele, como al inicio lo comentamos. O sea, tiene tablas, ha estado en teatro, es una mujer, una actriz muy, muy completa, a pesar de la corta edad que tiene, ella es muy joven. Y pues ha hecho cosas muy interesantes, ¿no? Y eso, de verdad, a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho porque promueves mucho. Eres una personalidad que, bueno, ya estás, tienes una carrera y puedes cambiar muchas vidas. Puedes cambiar la ideología de muchas personas. Tienes fuerza y eso habla muy bien de ti. Pues ¿okay? Muchas gracias. No, pues al contrario, Karen. Y pues bueno, y quería yo preguntarte, Karen, tú has vivido la tele y has vivido el teatro. Sí, y el cine un poco también. Ah, ok. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? Uy, mucha. Ok. La tele se hace muy rápido. Ok. O sea, todo es con mucha prisa. Tienes que tener un personaje rápido, tienes que tener como mucha habilidad. Bien. ¿No? El cine es mucho más íntimo, a pesar de que es una cámara y podría ser igual de expresivo uh-huh. que en televisión. Es una cosita chiquita, ¿no? Claro. Y nada más el hecho de imaginarte tocar en una pantalla gigante cambia todo. y el teatro es al momento y si te equivocas, pues síguele. Okay. No hay corte y se repite. Okay. ¿No? Empezando por ahí. Y pues, a mí me pasó muy chistoso. Muchos dicen que se preparan en el teatro. Pues yo me preparé en la televisión y después fui a dar al teatro. Ok. Entonces, pues, mi experiencia realmente es muy diferente uh-huh. con el teatro y es de las cosas más padres que le puede pasar a un actor, el poder interpretar a alguien en vivo. Y estos formatos en corto están maravillosos porque además, pues, es tener la habilidad de aventarte la obra en 15 minutos, con el público así súper cerquita, y aventarte 6 obras al día. Okay. Entonces, si tienes una obra muy fuerte donde te la pases llorando o algo, tienes que tener una condición tremenda. Exacto. Sí, no son las tablas. Pero es que esa es la preparación que tú tienes, Karen, definitivamente. Y pues bien, oye, me da muchísimo gusto. Me gustaría que nos comentaras nuevamente el próximo trabajo que vas a hacer. ¿Dónde te vas a estar presentando? Pues viene Predestinados, viene Enamorándome de Ramón. Okay. Hay otras cositas ahí en la mesa que todavía excelente. No podemos decir. Okay. Pero pues ahí vamos a estar segurísimo. Nos vamos a ver ya sea en teatro, en cine o a través de sus pantallas. Muy bien. Pues, querido auditorio, lamentablemente el tiempo, o sea, yo estoy súper a gusto y podemos seguir platicando sin problema, está riquísima la charla, pero el tiempo se nos ha terminado. El día de hoy, bueno, no hubo comerciales, fue corrido por algunas situaciones técnicas. Sin embargo, de verdad, querido personal de aquí técnico, muchísimas gracias de verdad por su profesionalismo y pues Karen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que no sea la última ni la única vez. Estás cordialmente invitada para una posterior. Y muchas pues bueno, gracias. De verdad, muchísimas gracias porque engalanaste este foro y pues, de verdad, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Yo nada más quiero mandar saludos rapidísimo claro. a Marjorie, a Valentina, a Toña y a Katia. Gracias por todo. Ok, pues querido auditorio, muchísimas gracias. Este es su programa Genios, Talentos y Destinos. Nos vemos hasta la próxima semana. De verdad, bendiciones. Sí.